Para las próximas elecciones, el partido Encuentro Solidario en Michoacán podría ir en candidatura común en hasta 20 municipios. Así lo reconoció el dirigente de esta fuerza política, Éder López García. Quiero decir que bajo esa premisa sí estamos valorando hacer alguna candidatura común en algunos municipios y quizá hasta incluso en algunos distritos. De hecho, me adelanto, es muy probable que sí terminemos de hacer alguna candidatura común en unos 15 hasta máximo 20 municipios. Y probablemente vean que hagamos esas candidaturas comunes con diferentes partidos políticos, dado la explicación previa que acabo de dar. En el caso de los distritos, aún no lo tenemos definido. Hasta el día de hoy la idea es ir solo en los 24 distritos locales, pero puede ser que abramos esa posibilidad de hacer alguna candidatura común en los mismos términos, hasta en 4 o 6 distritos locales. Todo depende de lo que pase en las próximas semanas. Hay pláticas abiertas con diferentes exponentes, insisto otra vez, principalmente con las personas que están buscando candidatearse y que todavía no es un hecho que vayan a ser candidatos por diversos partidos políticos, incluso por el propio PES, que ahorita mismo está corriendo precampaña para ir definiendo quién tiene más posibilidades de competir en las próximas campañas. Si bien reconoció que desde el inicio de este proyecto han buscado ir en solitario, señaló que buscan apoyar a los mejores perfiles políticos. Es decir, podrían ir en candidatura con diversos partidos en el estado. Pues mira, temor solo a Dios, yo al menos pues, temor solo a Dios. A mí me encantan los retos, pues no me gusta irme por lo fácil, si no lo fácil hubiera sido ya haberme ido a Morena o a algún otro lado, así como lo hacen varios, ¿no? Nosotros nos fuimos por la vía difícil, crear un partido político, irlo robusteciendo, ensancharlo, etcétera. Es lo que estamos haciendo, así que me encantan los retos y yo sé que este reto va a ser un reto más superado y te doy mi palabra de que al país le va a ir muchísimo mejor, vamos a ganar más espacios, vamos a tener más votación, vamos a crecer de una manera descomunal. Y mira, lo he escuchado de políticos expertos, incluso de gente de nivel que está dentro de gobierno, que nos auguran que vamos a ser el partido político que más vamos a crecer en el estado de Michoacán, incluso más que Movimiento Ciudadano, que del que tanto se habló que iban a crecer y demás. Los resultados lo definirán. Lo que sí te puedo decir hoy en día, hoy, si mañana fueran las elecciones, al PES le iría mejor que lo que le fue en las elecciones del 2021. Eso te lo garantizo. Y todavía nos faltan 3 o 2 mesecitos, ¿no?, para llegar a las elecciones. Así que estamos confiados de lo que estamos haciendo. Estamos siendo congruentes con lo que hemos venido diciendo durante todo este tiempo, que somos un partido diferente, único, que defiende valores auténticos, etcétera. Y por eso estamos confiados en que la ciudadanía nos va a apoyar como lo ha venido haciendo y cada vez han venido sumando más perfiles. También reconoció que al ser un partido político local no pueden ir en las elecciones federales, por lo cual solo aparecerán en 2 boletas, que serán la de las presidencias municipales y la de las diputaciones locales. Reportó para Noti 13, Laura Ábalos.